Creemos que va a ser un espectáculo que va a tener relevancia dentro de nuestra región, más que nada lo que tiene que ver con lo gastronómico, con lo turístico, con lo cultural. Y obviamente siempre el área de turismo tiene que destacar no solamente lo que es la fiesta en sí, sino todos los recorridos opcionales que se pueden hacer desde Médanos, que es nuestra cabecera de partido. Así que hacer estas giras promocionales de la fiesta, que es la fiesta, nuestra fiesta más importante, obviamente que queremos dejarla hecha la invitación para de acá en adelante, para que toda la gente de Buenos Aires, de toda la zona de la provincia de Buenos Aires, que quieran visitarnos y conocernos durante el año y durante la fiesta, que se arranca ahora este viernes. ¿Cuál es el programa de actividades? La fiesta arranca el viernes 14 de marzo en la localidad de Médanos, provincia de Buenos Aires. A las 17:30 horas empiezan todo lo que tiene que ver, el día viernes por lo general es todo lo que tiene que ver con rock. La Kaiser Calavera es una banda que va a cerrar el viernes. Luego el sábado a la mañana arrancan los concursos de enregistradores y el tejo, que lo organiza el Centro de Jubilados de Médanos. Y el día sábado, durante la tarde, a partir de las 17 horas, también se abre otra vez el escenario mayor con espectáculos folclóricos y cumbia, cerrando la banda El Rojo Vivo ese mismo día. A la noche se hace el baile donde se presentan a las postulantes, el baile familiar. Y el día domingo, a las 10 de la mañana, está citado el desfile cívico, ¿no? Donde las instituciones y las reinas hoy otra vez se muestran, las reinas invitadas y las postulantes, y ya comienzan ya los espectáculos artísticos más importantes, que van cerrando la noche del domingo con la coronación de la reina, de la nueva reina, los juegos artificiales y en este caso el domingo los tequis, que van a ser el cierre del día domingo 16. La banda grita tu nombre y ves cómo la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. ¿Cómo ha sido tu año? Bueno, la verdad que mi año fue magnífico. Desde el principio que salí reina, fue una experiencia increíble para mí. Era la primera vez que me presentaba. Y bueno, nada, a lo largo de las fiestas que fui, conocí muchísima gente muy agradable.
todas las reinas nacionales, provinciales y regionales. Estuve en Santa Fe, en la fiesta de Reinas y Reinas. Estuve en la fiesta de la Nacional de la Primavera, en Monte Hermoso. Y bueno, estuve en la fiesta provincial de la Cebolla y algunos centenarios de la región. La verdad que la pasé excelente, súper lindo todo. Espero que la nueva Soberana 2014 pueda disfrutarlo tanto como yo. Y bueno, ponerle muchas pilas a la fiesta, ¿no? Bueno, ¿cómo es la fiesta? Contame. Bueno, la fiesta se realiza durante una semana, durante un fin de semana, perdón, donde se reúnen artistas, algunos ciudadanos presentan su arte. Uh-huh. Hay un desfile también cívico, ¿no? Hay un desfile cívico, se presentan todas las instituciones de la localidad y alrededores. Exponiendo su trabajo, digamos, y bueno, en ese mismo también se van presentando las postulantes para reinas de cada edición, ¿no es cierto? Uno, cuando estás ahí por ser electa la nueva soberana, todas son reinas, son todas muy lindas las chicas, pero sí. ¿Uno intuye algo o en tu caso no? En mi caso yo no, porque era la primera vez que me postulaba. Y bueno, no me lo esperaba en realidad, porque no sabía muy bien cómo era. Obviamente los nervios siempre están, vos estás para algo ahí. Pero más que nada yo fui por la experiencia, por pasarla bien y al final ya lo último, qué sé yo, no sé, es inexplicable lo que se siente. Y ha sido una gran experiencia. Muy linda, la verdad. Por ser mi primera vez, muy linda. Bueno, solo tiene que decidirse entonces la gente para venir a esta nueva edición de la Fiesta del Ajo. Sí, los esperamos a todos, 14, 15 y 16 de marzo, en la localidad de Médanos, Ruta 22. Si lo sabes. Más presentando aquí en el Ministerio de Turismo de la Nación la Fiesta Nacional del Ajo. Sí, la verdad que muy contento, Ricardo. Estamos presentando la 48 edición de la Fiesta Nacional del Ajo. En esta oportunidad, Villarino, de la provincia de Buenos Aires, se acercó hasta nuestro ministerio a mostrar todo lo que va a pasar este próximo fin de semana con esta fiesta nacional muy importante de hace muchos años que todo un pueblo y toda una localidad viene empujando y hoy a mostrársela a todo el país. Es muy bueno que el Ministerio de Turismo apoye toda esta clase de fiesta. Realmente eso reactiva las economías regionales de lugares chicos. La verdad que sí. Esto es una política que viene llevando adelante el Ministro de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer, de posicionar, levantar y empujar toda la comunicación de todas las fiestas nacionales, provinciales, municipales que se realizan en el territorio nacional por varias razones. Una, por seguir acompañando un proceso de las localidades de mantener su acervo histórico, sus tradiciones. Y por el otro lado, porque las fiestas regionales nos generan un tráfico de personas relacionadas a consumir esta fiesta, a buscarla, a vivir nuevas experiencias en ella misma que tiene que ver con lo regional. Recuerden que en la República Argentina tenemos un 40% del tráfico turístico de las localidades es regional. Entonces eso nos permite que las economías se distribuyan en todo el territorio, en este caso en un radio de hasta 500-600 kilómetros. El móvil de Viajar por tu País sigue recorriendo el país. La verdad que sí, vamos a estar en la Fiesta Nacional del Ajo. También venimos después de 95 acciones durante todo enero, otras 60 acciones durante todo febrero y el móvil sigue todo el año y este fin de semana los esperamos en la Fiesta Nacional del Ajo en Villarino para que la gente pueda asesorarse, informarse, jugar, tener espacios lúdicos acerca del turismo argentino, llevarse una foto de ese lugar que le falta conocer y seguir invitando a sus amigos a conocer las diferentes ventajas, bondades y ofertas turísticas que tiene nuestro territorio. Muchas gracias a ustedes y los invito a toda la audiencia a que sigan viajando por Argentina y que sigan conociendo las bellezas de nuestro territorio. Bueno, este es un proyecto que comenzó hace 6 años. Nosotros lo que producimos acá son todas hierbas aromáticas. Lo tenemos certificado tanto el campo como nuestros productos. Y dentro de los productos que tenemos orégano, salvia, tomillo, lavanda, menta, estragón francés, cedrón y demás.
Cuénteme cómo empezó esta iniciativa, digamos, esta pequeña producción. Bueno, esto comenzó por un hobby que mi señora tenía de producir lavanda, porque es fanática de la lavanda, pero bueno, en ese momento no era época para poner lavanda, así que comenzamos con menta. Al tiempo nos invitaron del área de producción de la provincia de Buenos Aires porque sabían del emprendimiento que estábamos haciendo y ya ahí ya habíamos agregado orégano y algunos otros productos y bueno, fuimos invitados para participar en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, bueno, y en otros lados también internacional, ¿no? Y bueno, estamos por ese camino. Bueno, esta actividad conjuntamente con otras, usted sabe que están directa o indirectamente relacionadas con el turismo. ¿Cómo usted ha tratado de que la gente conozca esto a nivel turístico? Bueno, esto nació de una iniciativa de una persona que trabaja en el INTA de Hilario Ajasubi, que tiene el departamento de turismo rural. Y bueno, nos agrupamos acá unos emprendimientos y bueno, cada uno aporta sus conocimientos y sus lugares para que la gente de la zona y de alrededor de acá del partido de Villarino conozca, ¿no?, lo que tenemos acá. ¿Qué piensa usted con respecto a esta innovación, digamos? Es una actividad bastante tradicional para nosotros que trabajamos en turismo, pero para la gente conectar todo con turismo es un poco raro. ¿Qué piensa usted con respecto a la actividad del turismo relacionada con cualquier otra actividad? No, es una actividad más y me parece que hoy por hoy se está dando mucho el turismo rural porque la gente de las grandes urbes, de las grandes ciudades, busca los fines de semana hacer un esparcimiento con la familia y le gustan los lugares tranquilos. Entonces por eso están buscando el turismo rural. Muchas veces van a estancias, otras veces van a bodegas o vienen a conocer estos lugares que nosotros tenemos acá. Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Arenas y Aromas del Paralelo 39 y a su vez pueden consultar también nuestra página que tenemos, que es aromáticaspatagónicas@hotmail.com. De tu sombra para ir a buscarte, un sol de la samán, vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Después de algunas idas y vueltas durante un año, compramos, ¿no?, sin poco problemas, pero compramos, era muy grande la operación. Este es un barrio que tiene 18 hectáreas, de las cuales tiene 43 viviendas y bueno, y esto todo nuevo, que la vivienda la se me ha ido vendiendo y trasladando la inversión hacia acá. Siempre en base al surgente, que es uno de los más profundos de toda la cuenca, que tiene 1.174 metros y salen 80.000 litros por hora, o sea 2 millones de litros por día, a 74 grados y fracciones de temperatura. Y bueno, comenzamos y ya te decía, hace 18 años, el 2 de agosto de 1994 compramos y ahí arrancamos con el proyecto y hace 3 años que gracias a Dios pudimos inaugurar y ir sumándole todos los días algunas cosas nuevas con respecto a lo termal, ¿no? Primero hicimos las 6 piletas, teníamos el restaurante, después hicimos el salón de fiesta, después terminamos el spa es un spa muy grande, tiene 300 metros cuadrados, con un equipamiento de buena línea y en este momento no está en uso, pero hay una pileta de 32 metros por 9 subterránea, que es digna de verla, realmente es más vale para recuperaciones motrices. En realidad tenemos 6 piletas techadas, la pileta subterránea de 32 por 9 que también es techada y esta pileta externa, que es la que estamos ahora, con una islita y una confitería en el medio, que es la única que es exterior, de la cual estamos pensando en hacer 4 más chicas que esta, de menor dimensión, pero 4 muy cerquita. O sea, a medida que se va incrementando el turismo, los clientes, que ya algunos que son habitués, otros que comienzan a venir, bueno, estas son las 2 cosas nuevas que tenemos que hacer. Primero, las piletas y el hotel, que va a ser para 24...
con 24 habitaciones. Esto llegamos a la conclusión, pues es una realidad, todos los fines de semana estamos rechazando gente porque no tenemos la hotelería necesaria. Médanos tampoco la tiene, o sea, si no tenemos un hotel que tenga 25 o 30 habitaciones, si no seríamos un buen complemento entre Médanos y esto. Pero bueno, de a poco vamos sumándonos con algunos también emprendimientos locales. Yo creo que la Fiesta Nacional del Ajo le da identidad a Médanos, a la ciudad cabecera, que todo el mundo nos conoce por Médanos y el ajo. Por ahí no tenemos la misma cantidad de productores, sí hay cantidad de producción, pero está en menos manos. Lamentablemente no hay la cantidad de productores que teníamos hace 20, 25 años atrás, cuando Meda nos contaba con concesionarias, dos concesionarias de tractores, tres o cuatro concesionarias de autos. Bueno, eso se ha ido achicando. La menor cantidad de chacareros haya hecho eso. Pero la fiesta en realidad hace un movimiento, y ya hoy, a través de tantos años, primero que tuvo un periodo donde la gente no la tuvo y la empezó a reclamar y a extrañar. Así que esto yo creo que no solo favorece a Médanos, creo que favorece a la región, porque en definitiva cuando vos hablás en Médanos te dices dónde está Médanos, es cabecera del distrito de Villarino, pero decís también a 50 o 45 kilómetros de Bahía Blanca, lo que hace que por ahí estemos también trabajando con toda la región. Quiere decir que la fiesta ha tomado un relieve nacional, que era lo que tenía que tener. Creo que año tras año va a ir sumando. Y si nosotros, los empresarios privados, entendemos también que no nos alcanza solo, que tenemos un turismo de 3, 4 o 5 días, que tenemos que complementarnos con Pedro Luro, con la Chiquita, la Salada, las termas de Pedro Luro, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca con la parte de ciudades, del área de servicios, con el Rosales, creo que tenemos un área muy importante de turismo, que bueno, serán los empresarios, pero también tiene que haber un empuje desde lo municipal y desde la provincia. Y la provincia tiene que entender que más allá de Mar del Plata hay un turismo virgen por descubrir y que es tan interesante, y además con mucho esfuerzo propio. Realmente he sido un soñador con el tema del turismo, porque cuando uno ve las salinas que tenemos, Chasicó, uno de los pesqueros más importantes de la provincia de Buenos Aires, inclusive del país, con el tema del pejerrey, cuando vemos Cabeza de Buey, que sale, sacan tiburones, sacan lo que quieran, las islas, cuando tenemos todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Unirse. Y creo que hace falta emprendedores turísticos que, bueno, hemos estado con el ajo, la cebolla, que bienvenido sea, y gracias a ello hoy tenemos trascendencia nacional, pero también hay otras cosas que tenemos que comenzar a aprovecharla y que son necesarias, y que es posible. Depende de nosotros, de las cámaras empresariales, de las cámaras agropecuarias. Yo creo en el esfuerzo del emprendimiento privado. Y es posible, yo estoy convencido de eso. De hecho, si no, no estaríamos. Hace 18 años que estoy atrás de este proyecto, recién hace 3 que lo abrimos y recién te diría hace 6 que estamos pudiendo sacar frutos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de público recibe? Mira, yo creí que íbamos a recibir público mayor y me equivoqué. Viene gente mayor, pero el 80% es gente joven, gente que viene con algún grado de estrés, de trabajo, y viene a relajarse. Esto es muy, muy tranquilo, muy, muy, muy familiar. Vienen con bebé, a veces hasta exageradamente bebé. Han metido al agua chicos de 20, 20 y pico días, que la verdad es bárbaro. Bueno, nosotros tenemos guardavidas, tenemos enfermeros, qué sé yo, tenemos de todo, pero a veces te da hasta miedo, ¿no? Y lindo, la verdad que en ese sentido muy, muy, muy bien, porque hay una mezcla. La faceta humana no se hace ni con jóvenes ni con viejos, sino se hace con jóvenes y viejos. Mucha gente me pregunta por qué es que empecé a hacer un viñedo acá en este lugar. Como si fuera algo tan raro, tan tirado de los pelos, tan extraño. Y lo cierto es que resulta y parece extraño para la gente, porque durante muchísimos años acá no hubo viñedos, pero el motivo por el cual no hubo viñedos es porque hubo una ley sancionada en el año 1934 que prohibió la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos.
En esta zona, Médanos y sus alrededores, había aproximadamente 300 hectáreas de viñedos y había muchísimos productores de pequeña escala que entre sus otras y varias actividades estaba la vitivinicultura. Bueno, a raíz de la sanción de esta ley, que surgió como el proteccionismo a ciertas economías regionales, como la de Mendoza, San Juan, etc., que les dio la posibilidad a esas regiones de desarrollarse y ser hoy el equivalente a, o el sinónimo de vitivinicultura, borraron de todo lo que era el mapa vitivinícola argentino los otros lugares. Entre Ríos era la cuarta provincia productora de vino y Buenos Aires era la quinta por aquellos entonces. Así que en el año 1997 se levanta esa prohibición y este es el primer emprendimiento vitivinícola de la provincia de Buenos Aires. Hoy consta con una plantación de 25 hectáreas, una bodega, equipada la bodega, para poder elaborar desde la uva en el campo hasta el vino fraccionado, etiquetado y presentado para el consumo masivo. La luz del caminante que viaja en tu corazón. No fue que yo empecé de una sola vez con este emprendimiento, sino que fui haciendo ensayos. Fue en el año 2000 que comencé. Esto fue a raíz de que tuve que deshacerme de ciertos prejuicios que muchos argentinos tenemos, que es que la vitivinicultura, la vid, se tiene que hacer en altura y lejos del mar, porque ciertamente esas son las condiciones en que estamos acostumbrados a ver que crece la vid en Argentina. Pero cuando nos comparamos con otros lugares del mundo, que fue donde tomé la idea de poder reproducir aquello en este lugar, vi que estaban próximos al mar, viñedos con gran influencia marítima y no necesariamente en altura. Lo cierto es que para no tirarme a la pileta de una sola vez, sino que ir metiéndome de a poco, lo que hice fue un primer ensayo con 8 variedades en una hectárea y media. Esa prueba, ese ensayo que hice, duró 3 años, desde el año 2000 hasta el año 2003. Con los resultados de ese emprendimiento, de ese viñedo experimental, tomo 100 kilos de cada una de las variedades y las envío a un laboratorio que el INTA tiene en Luján de Cuyo, que son especialistas en hacer trabajos de microvinificación. Al cabo de unos meses nos entregan el producto de esa microvinificación, lo que nos permitió a nosotros tomar una buena idea, una acabada idea de lo que era posible producir en este lugar, cuál era el potencial de la uva y el vino que teníamos, y esa experiencia nos alentó a que podamos hacer en una escala ya con pretensiones comerciales lo que ustedes hoy pueden ver acá, que son estas 25 hectáreas y la bodega con capacidades como para poder elaborar ese vino. Por muchos motivos, los vinos que producimos aquí tienen características propias que las identifican como propias de este terroir. Y ya que menciono la palabra terroir, me gustaría explicar que el terroir es el conjunto de características que reúne el suelo, el clima, el agua y la gente que lo trabaja. Y cada terroir es distinto de otros terroirs. Y de esa manera, en cada terroir, los vinos tienen particularidades propias que los identifican y los diferencian bien, sin hacer juicio de valor cuál es mejor y cuál es peor. El caso de este terroir de Médanos tiene amplitud térmica por una característica totalmente diferente de la altura. Es por el tipo de suelo que tenemos acá. Nuestro suelo es arenoso. Entre el 90 y el 92% del suelo es arena. Y acá se produce lo que yo llamo el efecto playa, para ser muy claro y muy fácil de entender. El efecto playa es cuando uno camina a la 1 de la tarde en pleno verano sobre la arena y se quema los pies. En cambio, esa misma arena a las 8 de la tarde está fría. El motivo es que las arenas
que son, digamos, los corpúsculos gruesos que componen el suelo, retienen muy poca agua. Y el agua no hace de amortiguador térmico. Entonces se calienta rápido y se enfría rápido. De día va a refractar mucho calor y de noche perdió ese calor, de manera que refresca y se produce una situación similar a lo que en otros lugares se produce por la altura. Nosotros hacemos vinos, bueno, dentro de los vinos blancos tenemos variedad Chardonnay y Sauvignon Blanc. Y dentro de los vinos tintos tenemos cuatro variedades, que son Malbec, Cabernet, Merlot y Tanat. Hacemos varietales dentro de nuestros vinos y hacemos cortes también. Tenemos varietales que son reserva, que están dentro de una línea que se llama Terra Savia. Otros varietales que no son reserva, que están dentro de la línea que se llama Al Este. Después tenemos una tercera línea, que es un trivarietal, que se llama Pedro Aravena. Y una cuarta línea, que es un corte de las cuatro variedades tintas que producimos en nuestro viñedo. Estamos en Médanos. Médanos es la cabecera del partido de Villarino. Está en el kilómetro 732 de la Ruta Nacional número 22. Hay una página de internet que se llama... para entrar es www.alestevinos.com. Ahí van a encontrar la manera de llegar y algunas de las características que ofrecemos aquí en las visitas y en la bodega en general, y algunos de los productos que también ofrecemos. La luz del caminante que viaja en tu municipal, apoyamos esta iniciativa, tanto la fiesta nacional del ajo como la que ahora es provincial de la cebolla, porque son la fiel representación de lo que es nuestra economía. Somos una zona agroganadera y el ajo hizo que Villarino se viera a nivel nacional a través de su producción y bueno, después, años después, de su fiesta. Mirá la cantidad de años que hace que esto si bien tuvo su apogeo hace muchísimo tiempo, porque el producto hizo que Médano fuera la capital nacional del ajo, ahora lo hacemos como añorando y recordando y rindiéndole homenaje a esos pioneros que trabajaron en el surco, que hicieron que esta zona creciera y que de alguna manera se conociera a nivel nacional. Show!